¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro, en donde vamos a conocer la nueva reliquia de las cámaras GoPro. Y hoy les voy a presentar en pleno 2024 la GoPro Hero 5 Session. Aquí tengo en mi poder una de las cámaras GoPro más interesantes, primero que nada por su tamaño, muy pequeñito, y que además esta cámara se lanzó en el mercado en el año 2016 junto con la Hero 5 Black y el dron Karma, que este último se dejó de fabricar en 2018. Así que acompáñeme de mencionar las cosas a destacar de esta Hero 5 Session. Vamos. Bueno, aquí tenemos nuestra GoPro Hero 5 Session, que como podrán ver el tamaño es totalmente pequeñito y que además no tiene pantalla integrada, sino que únicamente se encuentra esta pantalla para verificar la información. Aquí tenemos el único botón de grabación y sacar fotografías, y en la parte de abajo tenemos este botoncito donde nos permite ver la información. Aquí en este lado tenemos una trampilla donde aquí está el puerto USB tipo C y también la tarjeta micro SD, que en el cual un dato bastante curioso es que si se fijan la micro SD no entra derecho, entra en diagonal. Ahora, para encender esta cámara, aquí tenemos que fijarnos en la parte trasera. Si se fijan, aquí tenemos la grabación de video, que si quieres grabar con el Quick Capture presionamos solo una vez, y si quieres sacar fotografía secuencial la pueden presionar el botón durante 3 segundos. Vamos a presionar un solo botón. Y ahí, como pueden ver, ahí tenemos la pantalla, que si nos fijamos bien, aquí tenemos una serie de informaciones en esta mini pantalla. Por ejemplo, ahí nos muestra el cronómetro. También tenemos en la parte superior izquierda cuánta resolución estamos grabando. Y en el lado derecho tenemos la batería. Y el de abajo vemos el icono del control por voz activado, porque al igual que la 5 Black, este también tiene control por voz. Ahí pusimos el clic para detener la grabación y ahí la cámara se apaga automáticamente con el fin de ahorrar batería. Ya que, hablando de eso, la batería es integrada y no se la puede quitar. Vamos a ir a la parte trasera donde está este botoncito, y al presionar el botón nos van a ir directamente a la pantalla donde nos muestra la información tanto en videos como también en fotografías. Por cierto, esta cámara tiene la capacidad de poder grabar como máximo 4K a 30 fotogramas por segundo en ángulo amplio, y tienes una opción de cámara lenta de 1080 hasta solamente 90 fotogramas por segundo. Y en cuanto a fotografía, tenemos una calidad máxima de hasta 10 megapíxeles. Y la parte más importante, como no podía ser de otra manera, se puede sumergir bajo el agua hasta los 10 metros de profundidad sin carcasas. Y la parte más importante de esta cámara es que, al igual que la Hero 5 Black, también tiene estabilizador electrónico, aunque no es tan estable en comparación con las actuales. Pues bueno chicos, ahí está entonces gran parte de todo lo que es esta cámara GoPro Hero 5 Session del año 2016. Vaya, muy interesante esta mini cámara, pero no podemos cerrar este video sin antes probar con ellas. Así que pongamos a la Hero 5 Session en terreno. Y bueno amigos, ya estamos haciendo ahora la prueba de grabación de esta GoPro Hero 5 Session, que en este caso está siendo grabada en 4K a 30 cuadros por segundo y en ángulo amplio. Pues así es como se ve a simple vista la grabación de la Hero 5 Session de GoPro. Ahí está. Ahí vemos la bandera gigante y todos los alrededores de la parcela grabada en 4K a 30 cuadros por segundo de esta Hero 5 Session. Ahora procederé a sacar fotografías. Recordemos que son hasta 10 megapíxeles, así que aquí les dejo una. ¡Pam! Ahora vamos a tratar de hacer otra prueba, y es el slow motion. Como sabemos, llega solamente hasta 90 cuadros por segundo. Y en este caso lo tengo configurado en 1080 a 90 FPS. Vamos a ver qué tal. ¿Qué les parece? Y bueno queridos amigos, ahí está entonces todo lo que es la grabación y sus características de esta GoPro Hero 5 Session. Gracias por ver este nuevo video de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere. Chao, chao.